Buenos días. Una vez más, la enorme alegría de encontrarnos y de tenerlo cerca. Y voy a agregar algo a lo que dijo Isaías. La calidez de la gente de los pueblos, que cada año nos recibe, se esmeran, nos tratan y percibimos el cariño. Así que, gracias, los quirquinchos. Quiero contarles un poco las actividades que hemos tenido durante el año. Primero, definir el área que comprende la asociación. Agrupar sectores, nombrar coordinadores, con la intención de que esos coordinadores encuentren un contacto, un referente, un historiador en cada pueblo. Esto quedó en intención, vamos a tratar de que el cordobés que me suceda lo pueda seguir adelante. Lo segundo fue activar las páginas. Es muy importante la posibilidad de comunicarnos con todos ustedes. Y tenemos dos páginas, además de la personal mía que está en Facebook, que puede ser útil, historiadores Córdoba Santa Fe, que es fanpage, y Córdoba Santa Fe Federado, que es una página. Ahí se publican todas las novedades referentes a la asociación. Únicamente los conectamos personalmente con aquellos que sabemos que no tienen una computadora, que no la manejan. Pero pedimos por favor que todos entren periódicamente, porque es la forma de poder divulgar a todos, tanto lo organizativo de la asociación como las novedades de los miembros. Que alguien publica un libro, que alguien sube como Moyo todos los años su blog con todos los acontecimientos, que es una buena forma de estar en contacto. Y la tercera es un viejo sueño de Billo. Tenemos archivos con una enormidad de trabajos muy valiosos, muy útiles y que no están de alguna manera a disposición de todo el mundo. Entonces yo intenté empezar a subir los resúmenes. Cuando me llevó un mes subir los resúmenes de la primera reunión, dije, no, esto no lo puede hacer nadie ad honorem. Esto hay que contratar a alguna persona para que lo lleve adelante. Bueno, ese es un proyecto en marcha que esperamos que dé su fruto. Y por último, tenemos los dos encuentros próximos. Serrano, que ya fue aprobado en la última reunión, y en esta reunión hemos aceptado la propuesta de Venado Tuerto para ser la sede en el año 2020. Así que invito al señor Mario Bruno, que nos va a contar un poco de Serrano, y al señor Cuello, que nos va a contar un poco de Venado Tuerto. Muy buenos días. El placer de estar nuevamente aquí en estos encuentros y poder dialogar y escuchar los trabajos de todos los historiadores cordobeses y santafesinos. El año próximo nos vamos a encontrar en Serrano. En realidad me han delegado la responsabilidad de presentar un poco al pueblo, porque yo soy de la Baulalle, el representante de Serrano hoy, Aldo Lamberti, no pudo venir. Pero Serrano es una población que está ubicada en el sur-sur de la provincia de Córdoba, sobre ruta provincial número 4, desde Rufino, llegando hasta la Baulalle, llegamos a un puente carretero, giramos hacia la izquierda y 40 kilómetros tenemos desde allí hasta el pueblo de Serrano, que tiene 5.000 habitantes, está próximo a cumplir 100 años. Sus fundadores son de origen belga, la familia Ostendorf, y el pueblo ha heredado entonces de esa familia Ostendorf y Serrano el nombre que hoy lleva, y que creció como casi todos los pueblos en derredor de la estación del ferrocarril, hoy inactiva como casi todas las estaciones. Entonces, esa es un poco la reseña del lugar donde el año próximo nos vamos a encontrar. Serrano
me dijo Aldo Lamberti, los espera a todos con los brazos abiertos y esperemos que tengamos el mismo éxito que tuvimos en un pequeño pueblo también del sur de Córdoba, como fue Riobamba, hace 3 años atrás. Y porque son pueblos, como decía Carlos, que tienen una enorme calidez y que toda su gente está pendiente siempre de esta situación porque es una manera de hacer conocer a su pueblo. Así que entonces, en nombre de la población de Serrano, en nombre de Aldo Lamberti, de su intendente, para el año próximo, entonces los esperamos a todos, santafesinos, cordobeses, en Serrano, sur de la provincia de Córdoba. Lo recalco esto porque cuando dicen sur, por lo general todos piensan en Río Cuarto. Nosotros, La Boulaye, Serrano, estamos al sur, casi provincia de Santa Fe, casi provincia de Buenos Aires, casi provincia, o sea, no sabemos muy bien lo que somos, pero bueno, por allí andamos. Muchas gracias. Buenos días, vengo en nombre de Venado Tuerto. También hemos charlado con Roberto Lavandaguru para la invitación del señor Reynat para ofrecer nuestra ciudad como sede del congreso que se va a realizar en el año 2020. Venado Tuerto, siguiendo el ejemplo del señor, se encuentra, para reseñarlo geográficamente, ¿no?, en el sur de Santa Fe también, en el cruce de las rutas 33 y ruta 8, ya es una ciudad desde el año 1935 y probablemente estemos con cerca de 100.000 habitantes. Estamos gestionando un colegio que es el colegio normal, ya no es más normal, pero es la forma en que cariñosamente podemos decir que lo llamamos en Venado Tuerto, al colegio normal, un normal provincial, que un importante edificio histórico. Así que bueno, volveremos a hablar en el año 2019 como para dar un poco más detalles de las actividades que podremos ofrecer desde nuestra ciudad. Y muchas gracias por la invitación.